Vamos allá. Una notificación. Yo con la abrigo. Me paso ya. Empezó la temporada de abrigo. Definitivamente. Paso de pasar frío. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a mi canal Los Desastres Anaís. Espero que estéis todos y todas bien. Yo no me he teñido y ahora me da pena teñirme porque tengo el pelo suavísimo. Ahora me da pena estropearlo. De verdad. Bueno, lluvia, más lluvia. Y mañana más lluvia, y pasado más lluvia, y todo más lluvia seguido. De verdad. Bueno, hoy nada más fui al Gadis. Bueno, también fui a otro lado, pero pero con la lluvia y todo desde el carrito. Y me resultaba un poquito difícil grabar. No tengo manos suficientes. Ojalá tuviese tres manos o cuatro, pero bueno, no se puede. Y bueno, fui a hacer la compra más o menos rápido. Hoy voy bien de tiempo. A ver si puedo llegar a subir el vídeo a las 3. A ver, ojalá. Pero bueno. Fui a Gadis. Nada más. Nada más. No necesitaba de otro lado. Así que compré pan en chèvre a 98 céntimos cada uno. Conseguí empanadas de bacalao al ir un pelín más temprano. Las empanadas de bacalao son 30 céntimos más caras, las otras cuestan 3,49. Y estas cuestan 3,79, pero bueno, valen la pena. Están blanditas. Yo creo que la masa está un pelín hojaldrada. Y es más ¿cómo se dice? Más blandita, más fácil de comer que la de atún. Yo creo que sí que está un pelín hojaldrada. Pero yo creo que debía ser del mismo, no sé, las empanadas Toñito. Pero nunca traen de dónde vienen, no traen nada, es la bolsa y ya está, no dice. Bueno, un día de estos tengo que hacer yo bacalao, sí, es una de mis comidas preferidas, la verdad, en especial el bacalao forno, el bacalao la portuguesa al horno, me encanta. Bueno, el bacalao tiene muchas recetas en Portugal, es el plato nacional, básicamente. Pero apetece. Hay varias cosas en Portugal, por ejemplo, aparte del bacalao, están los pastéis de nata, o pasteles de nata. Están buenísimos, hay de sabores. No creo que tenga foto aquí. Puede que Instagram, el privado tenga, de cuando me trajeron de Porto, están buenísimos. Otra cosa a destacar de Portugal, por ejemplo, es la mantequilla. Para mí es una de las mejores del mundo, la mantequilla portuguesa, está buenísima. Y ya lo ponen cuando vas a comer a un restaurante en Portugal. Te ponen sin pedir, te ponen un poquito de pan, de mantequilla y tal, sin pedirlo, pero se cobra, así que hay que tener cuidado. Si no quieres pagarlo, si no quieres, le dices, mira, no, o directamente no lo tocas, le dices, quita, no lo quiero. Pero si lo tocas, ya te lo cobran, ¿vale? Entonces, bueno, la mantequilla portuguesa es maravillosa. Otra cosa de Portugal, así que bueno, hay muchas cosas ricas de Portugal. Por ejemplo, creo que hay como un guiso de ternera con pasta también, está buenísimo. La comida portuguesa está muy buena, básicamente está muy buena. Pero el bacalao al horno, este bacalao,
que ves con patatas en rodajas y con olivas negras. Me muero. Se me calaba solo de pensar, pero es caro. A ver, es bacalao desalado, tal. Pero es que está muy caro. Por ejemplo, el bacalao aquí está $16.95, el bacalao desalado. Los lomos de bacalao. Está muy caro, pero está tan bueno. Por ejemplo, en Galicia, en Navidades, que por cierto, ya quedan nada más 2 meses para Navidad, ya viene. Ya no queda absolutamente nada. Ya se cierran los ojos y ya está Navidad. En los supermercados ya han puesto los turrones, los polvorones. Han puesto en el Carrefour, ayer vi, que se me olvidó decirlo, mini roscones, ya los vi. Madre mía. Ya empezamos. Empezamos fuerte. No se ha terminado Halloween y ya está Navidad. Bueno, a mí me gusta mucho la Navidad, lo que no me gusta es el trabajo que da la Navidad, pero bueno. Todo sea por unas fiestas en paz. Así que, bueno, ya veremos cómo se dan las Navidades y qué inventaré. El año pasado, creo que compré... Hice un pollo de casa, eso sí me acuerdo, lo hice guisado. Y un pescado, ¿qué pescado hice? Dios, ¿qué pescado hice al horno? Hice un pescado al horno, no dorada, no. Pero estaba tan rico la receta que inventé le puse yo la cerveza con limón y no me acuerdo qué pescado era. Seguro que si veo algún vídeo de Navidades del año pasado lo digo, pero joder, no me acuerdo qué pescado fue, pero que estaba tan rico. Bueno, pues este año, y gambones, un montón de gambones, no pueden faltar. Así que ya iré pensando qué hacer. Tengo que mirar así recetas para hacer de tupper, porque bueno, últimamente le estoy haciendo a mi hermano los tuppers para el día siguiente, y para que coma algo, porque no estoy acostumbrada a hacer ni a tupper, la verdad. Entre que él no come muchas cosas y tal. Pero no sé qué le puedo hacer, claro. Entonces tengo que mirar comida de tupper. Creo que le llaman, hay muchos vídeos en YouTube sobre cocinar para toda la semana. Me pica, me pica, por eso estoy rascándome todo el rato. Debe ser el jabón. Bueno, pues eso. Ya viene Navidad y ya tengo que pensar los menús, en todas estas cosas. Además, el 24 de diciembre es el cumpleaños de mi hermano. Ya dentro de poquito son los cumpleaños de Kayako y de Amparo. Así que espero acordarme. Espero acordarme. Dios mío, si no, ya os felicito hoy. Muchas felicidades. Ya dentro de... Sí, mejor felicitar hoy. Ahora que me acuerdo, se felicita. Después, si me acuerdo bien, lo vuelvo a hacer. Así que muchas felicidades a las dos. Que espero que disfrutéis mucho de vuestro cumpleaños. Y que la vida os come de toda la felicidad y salud del universo. Así que... Seguimos. Ahora que me acordé, sí, lo digo, es que es verdad. Mejor decirlo antes y acordarse que olvidarse por decir, no, ya se lo diré después, que me suele pasar. Casi con casi todo el mundo. Bueno,
Compré ensalada de la huerta, 400 gramos de ensalada. Trae mezcla de hortalizas en proporción variable, escarola lisa, escarola rizada, radicchio, también trae zanahoria, tomate cherry, aceitunas, aceitunas verdes, variedad hojiblanca, maíz dulce. Y bueno, hoy creo que traían, se le veían unos cuantos tomates cherry y tal, se le veía un poco, se le veía bastante maíz y aceitunas, así que bien para comer con la ensalada. Esto que compré, papel higiénico, papel de cocina, el compacto del Gadis, ha bajado de precio, el blanco, que no tiene decoración. Estaba a 1,85, ya sabéis que subió una barbaridad. Yo tengo que ver uno de estos vídeos de primeros míos, porque cada vez que veo alguno y veo los precios, digo, ¿cómo han cambiado? Madre mía, ¿cómo han cambiado? Que no sé, con la huelga de la patronal esta del transporte de los camioneros, no sé si os acordáis, empecé allí. Papel de cocina. A 1,75€, bajó 10 céntimos. Es una bajada, está bien. Ya sabéis que la inflación normal no tanto, pero la de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, tanto hablar de ella. La inflación, la subyacente. La subyacente ya sabéis que sí ha bajado. Entonces la subyacente es la de los precios, bueno, la que de verdad, la que más importa. Entonces, bueno, 1,75, está bajando un poquito. Espero que siga bajando, aunque ya sabéis que por Navidad ya ahora es subida ya de por sí. El pescado se va a poner medio imposible. La mar no estará muy allá. No miré hoy la pescadería como estaba, pero con el tiempo que hace, no sé. Que por cierto, estuvieron hablando de la borrasca Bernard, y sí, tenía características, se confirma que más o menos tenía características de ciclón tropical, o sea, de huracán. No llegó a huracán, a tormenta tropical o huracán, porque básicamente se topó con tierra, se topó con Huelva, se topó con el Algarve, con Cádiz y con Andalucía, occidental, básicamente. También llovió en Granada, mucho viento en Córdoba, Málaga, que me decís. Y bueno, Sevilla, obviamente. En Jaén no sé, no dijeron mucha cosa, pero ya sabes que la gente pues medio se olvida de Jaén. Y me acabo de olvidar. Almería tampoco. Tampoco recuerdo si han hablado de ella. Pero bueno, ya sabéis que bueno, que a veces hay provincias un poco olvidadas. Pero bueno, ahora lluvia otra vez. Lluvia. Y mañana, el jueves, la mundial. Y casualmente creo que ponen la hora más o menos a la que viene la enfermera el jueves, que tienen que sacarle sangre a mi madre. Entonces, yo no sé si podrá venir, no sé si vendrá enchupada y llegará empapada, seguramente, o se retrasará, no lo sé. O me llamarán para decir, mira, cambiamos de día, a ver si llueve menos. Y esperemos que no ocurra nada, pero parece que va a caer mucho. Antes va cambiando más o menos, antes daba un poquito más al sur de Santiago, al sur, más o menos Rías Baixas, la zona de Miño y Portugal, sabéis, al sur de Galicia, Portugal.
Después subieron un poquito y venía para Santiago lo del jueves. Ya sabéis que eso va variando, ahora volvió a bajar al sur. Y bueno, va a ir así, según los modelos, y ya será el jueves, pues se sabe. No sé si se sabrá, pero bueno. El toque más o menos está prevenida, ya creo que están las alertas amarillas desde el miércoles. Así que bueno. Hoy llovió mucho hasta la hora que dije yo de salir a comprar y bueno, que no me llevé tanto. Compré leche semidesnatada Pascual sin lactosa a 1,43 € para mi abuela. Que ayer me dijo, no me compres leche, cómprame naranjas, y ahora quiere leche. Pero bueno, que tenga allí, que desayune mañana lo que quiera. Y bueno, compré estas patatas. Son patatas para asar, son pequeñitas. Estas se pueden lavar, por ejemplo, se pueden lavar muy bien y meterlas así con piel en el horno. Estas patatas asar de primera están a 69 céntimos, están a mitad de precio que la patata normal. Así que 2,165 € a 1,49 € me costaron. Va a ser que más bien la compré por el precio. Y bueno, y voy a hacer asadas. Estos son para pelarlos un coñazo. Soberano, por cierto. No me aguanta ningún pelador. El último que compré, al primer uso ya se me rompió, así que no sé si comprar uno de estos de plástico, porque todos los que he comprado son metálicos. Y bueno, pues compré estas patatas. Estas patatas, aparte de para asar, como aquí no llega la papa arrugada, la papa canaria, la King Edward. Yo antes, ahora no lo hago porque mucha sal, pero son las que uso para arrugar, estas pequeñitas. Aquí no hay otras, no hay las especiales canarias. Así que bueno, tocan estas. Está riquísimo. Pero compré también lavavajillas Ultra, 1,46 €. Hoy toca limpiar y mañana toca limpiar, limpiar y limpiar. Hoy le voy a meter un repasazo a la cocina. Estafada cuando me dijeron que veníamos aquí. Me dije, no, vas a trabajar menos, que la abuela no come. Y allí trabajo más. Es que el otro piso, bueno, es más pequeño, es más fácil de limpiar. Toallitas multiusos de limpieza a 1,19 € 48 unidades, están geniales. A mí me encantan y superficies, cocina y baño. En una pasada, lo que no esté muy sucio, limpio. Toallitas húmedas, 1,19 € sí dije el precio. Toallitas húmedas de bebé a 100 unidades a 1,31 €. Lo típico. Compré una Coca-Cola, una Pepsi. A 1,69 € de litro 75, sin cero azúcares. Y compré pollo. Están los traseros de pollo a 2,69 €. Voy a parar la cosa. La paré porque a lo mejor no me vaya a pasar que lo pierda. Y bueno, traseros de pollo. Compré 5 porque voy a hacer uno más asado.
para mañana, para mi hermano. Entonces al final no comió tortilla de los mismos macarrones gratinados, tiburones gratinados. Se llevó un tupper con los tiburones y se llevó los filetes empanados. Así que esta va a ser la tortilla y un trasero de pollo asado a 2,69. Si no, los deshueso y lo hago tipo pinchito, sin el palo. Es una idea, y que se lo lleve mañana, así nada más que lo tenga que recalentar, hasta incluso con un poquito de arroz. 1,705 kilos a 4,59. Pues mira, es una idea, ya tengo varias ideas. Y ya está. Hoy lo que me gasté fueron 25,46, yo me acuerdo. Que después lo ves así y dices, joder, no compré nada, pero bueno. Bueno, compré bastante. 25,46. Y bueno, la ensalada la compro así porque, a ver, me trae las la hortaliza. Trae un poquito de tomate, trae zanahoria, trae aceitunas y maíz, y ya eso comprado por separado ya me da más de 1,99 €. Básicamente. Y yo os iba a contaros más. Ay, sí, no sé si habéis visto, no sé si lo del pollo. Yo no sé si es una noticia tremendista o literalmente una mierda. Me salió la notificación. Bueno, que el pollo, que con la nueva ley de bienestar animal, con las nuevas leyes de bienestar animal en la Unión Europea, que va a subir de precio porque se necesitará más espacio, se necesitará mejores alimentos, mejores cuidados. A ver, en ese sentido me parece bien, en el sentido de que vayan a subir mucho los precios, por eso pues me parece fatal, la verdad. Porque, por ejemplo, ya está 3,25 el kilo. Pusieron el ejemplo de 3,50 el kilo de pollo. Pero que iba a subir a 10 euros el kilo. Más o menos un pollo de kilo y medio saldría a 15 euros. 16, así más o menos. Pues se pondría peor que la ternera y se estaría incomprable, la verdad. Ya casi la ternera está incomprable, así a no ser algo especial. Pues si lo suben el pollo, que más o menos es la carne barata junto con la del cerdo, que también dicen que va a subir, pues ya directamente todos veganos o vegetarianos, por lo menos, o lacto vegetarianos, todos así. O los huevos también subirán, no sé, no sé, a lo mejor no pueden hacer eso tampoco, porque por lo menos tienen que dar una alternativa. No sé. Dicen de los insectos. Los insectos, bueno, antes me hago vegana. Que comer insectos. Antes me hago vegana. Básicamente. Ya les tengo asco vivos. Imaginaos muertos. Y cocinados para comer, no, tal vez si me esté muriendo de hambre, si me los coma, no le hago ascos, pero así por así de normal, pues no. Así que, no, la verdad es que en caso extremo sí los comería, en caso extremo, pero en caso normal, de comer normal, pues mira, vegana y santas pascuas. El seitán, como el tofu, me como la soja texturizada y ya está, a tomar por saco. Yo ya se le pongo saborizante.
Supongo que también inventa o me como es de ¿cómo se dice? Ah, duele un poquito de la cabeza. Oh, como dicen que saben igual que la carne, las hamburguesas de guisantes y esas cosas, pues mira, a comer guisantes. Yo no sé, es una percepción mía. A lo mejor, claro, es algo cultural, es algo como aprendido, pero ya voy vieja. Ya voy vieja para cambiar, entonces, pues antes que eso, pues todo vegana. Y ya está. Que no lo digo como algo malo ser vegano, no. No lo digo como algo malo. Está bien. Ojalá pudiese y tal, pero pudiese en el sentido de... Es que también el problema es que tampoco podemos ser todos veganos porque las superficies de cultivo arrasan bosques, arrasan ecosistemas, hábitats, animales y plantas. Entonces, no se llega a un, como digo, un término medio. Bueno, yo ya dejo la chapa de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, darle a la campanita, compartir, comentar. Que os deseo todo, todo y todo lo mejor de este universo. A todos vosotros y a vuestros seres queridos, que nos vemos mañana. Que mañana esperemos que haya mejores noticias. Que por cierto, hay un bulo, hay unos rumores. Ya estoy hablando otra vez. Bueno, lluvia, hay rumores de que este fin de semana a Putin le dio un infarto, un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado. Y son rumores, no se puede decir que lo reanimaron y que no se sabe su estado. Mira, desde que se está muriendo... Ya le ha dado tiempo a morirse y a resucitar como 40 veces. Así que si quedan rumores, queda así cogido con pinzas. Así que bueno, que os deseo todo lo mejor de este mundo. Que bueno, y del universo y más allá. Y bueno, que se os quiere y hasta mañana. Y que a todos los que cumpláis años, ¡qué felicidades! Hasta mañana, un besazo y que se os quiere.